Le doy la bienvenida a Gene Clips. Soy Nina Mikkel, dietista registrada de Children's National Hospital. Hoy vamos a aprender cómo nuestro cuerpo convierte la grasa en energía. Los alimentos que comemos están hechos de tres macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Los macronutrientes se usan para desarrollar nuestros cuerpos y proporcionar la energía que necesitamos para funcionar. La grasa es una parte esencial de la dieta de todas las personas. La grasa forma las membranas que rodean nuestras células y permite que nuestros cuerpos absorban y transporten nutrientes importantes. Su cuerpo también almacena grasa debajo de la piel y alrededor de los órganos para aislamiento y uso posterior. Lo más importante, la grasa nos da energía: energía para crecer, hacer ejercicio y jugar. Antes de que la grasa de los alimentos que comemos o las reservas de nuestro cuerpo se pueda convertir en energía, esta debe descomponerse en pedazos más pequeños. Las grasas que comemos vienen en diferentes longitudes, cadena larga, cadena media y cadena corta. La mayoría de las grasas que comemos son grasas de cadena larga. Piensa en la grasa como una tira de papel. Su cuerpo tiene enzimas específicas que actúan como tijeras moleculares para cortar la tira en pedazos más pequeños. Cada tijera o enzima solo puede cortar la tira a una cierta longitud. Con cada corte se crea más energía. Este proceso de cortar la grasa en pedazos lo suficientemente pequeños para obtener energía se llama beta oxidación. Las personas con trastornos del metabolismo de las grasas tienen un defecto en las instrucciones para producir una de estas enzimas. Esto hace que el cuerpo sea menos eficiente para convertir las grasas en energía. Las grasas de cadena media entran en la trayectoria del corte en un paso posterior. Al hacerlo, pueden superar cualquier tijera defectuosa y proporcionar energía al cuerpo. Durante los periodos de ayuno, una vez que nuestro cuerpo haya agotado la forma almacenada de carbohidratos, este descompondrá la grasa almacenada para usarla como energía. Específicamente, a nuestros músculos y corazón les gusta usar la grasa como fuente de energía durante el ayuno. Si una persona tiene una diferencia, en la forma en que la grasa se convierte en energía. El ayuno hará que el cuerpo no tenga suficiente energía disponible. Esto puede ser peligroso y puede dañar los músculos o el corazón de una persona. Tener la cantidad y los tipos correctos de grasa en nuestra dieta es esencial para mantenernos sanos y seguros. Por lo tanto, es importante trabajar con su dietista o médico si tiene diferencias únicas en la forma en que su cuerpo absorbe, transporta, acumula o usa las grasas para obtener energía. Gracias por ver Gene Clips.